Comenzamos en 2019, junto con el nacimiento de Ensamble Rondó. La parroquia Nuestra Señora de Cacupé nos recibió cada mes para compartir la música con coros amigos y toda la comunidad. En este año tan especial, nos reinventamos y los invitamos a ser parte del ciclo coral Rondó. Edición virtual. Bienvenidos. Hola amigos, mi nombre es Mariano de Licuadri. Soy el director del Coro Resurgimiento, que depende del Circuito de Espacios Culturales del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y del Coral Vox Temporis, que depende del Colegio Mater Ter Admirabilis. Quiero agradecer la invitación del Ciclo Coral Rondó y a sus organizadores, como así también a los demás participantes con los que tenemos el placer de compartir este momento. En esta ocasión, escucharán dos obras del periodo renacentista español, del Cancionero de Palacio, del compositor Juan de la Encina. En primer lugar, una Sañosa Porfía interpretada por el Coro Resurgimiento, y luego Más Vale Trocar, interpretada por el Coral Vox Temporis. Los dos trabajos son en versión virtual, realizados este año desde nuestras casas. Espero que lo disfruten. Oh.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nuevamente quiero agradecer a la organización del ciclo coral Rondó, a todos los participantes y a ustedes que compartieron este momento con nosotros desde sus casas. Nos vemos pronto. Hola, ¿cómo están? Soy integrante del coral Arpegios. A continuación presentamos El porqué de José Larralde, presentación que hicimos en la parroquia San José de Quilmes en noviembre del 2019. Y luego un video, Serenata para la Tierra de Uno, de María Elena Walsh, que fue filmado y editado durante la cuarentena. Que la disfruten. Thank you.
Para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor.
Hola, soy Angélica, integrante de Coral Arpegios de Quilmes. Queremos agradecer la invitación de Ciclo Coral Rondó. Pudimos disfrutar cantando, disfrutar de la música que tanto amamos, y especialmente en este tiempo, cuando hay tanta gente que disfruta de estos momentos de ver, de escuchar música. Por eso, gracias por el esfuerzo, la invitación y el espacio que le dan a la música, a Ciclo Coral Rondó. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Florencia Ibarra, soy una de las directoras del ensamble Rondó y en esta cuarta fecha del ciclo Coral Rondó les traemos un video de nuestra primera presentación como ensamble Rondó dentro del ciclo Coral Rondó que llevamos a cabo durante el 2019 en la parroquia Nuestra Señora de Cacupé. Se trata de un motete renacentista del compositor inglés William Byrd llamado Ave Verum Corpus. Espero que les guste. Thank you.
Hola, soy Belén Zapata, una de las directoras de Ensamble Rondó. Queremos agradecer a todos los coros participantes de esta cuarta fecha y a todos y todas los que nos acompañaron durante este estreno. Queremos invitarlos a la última fecha de esta edición virtual 2020, que será mañana domingo 6 de diciembre a las 20 horas por este mismo canal Rondó Ensamble. Si quieren apoyar este ciclo, pueden hacerlo suscribiéndose a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros videos. Gracias, los esperamos.